estaba la reliquia. Si dices dónde la encontraste, tendré que electrocutarte y no podrás evitarlo. Estaba en el mar, pero con estas corrientes ya debería haber llegado a la orilla. ¡Ve por ella, campeón! ¿No está? Oh, era de esperarse. Mis incontables ómetros no fallan, así que eso significa que alguien se la llevó. Parece una pista. ¿Qué tal si la agarras? Tengo más preguntas que respuestas. Muy bien, ya vi suficiente. Visitaré al dueño de esa montaña rusa. Seguro sabe de estas cosas. El hombre terrible de la montaña rusa le robó a el científico. Aunque mi matriz de procesamiento pide venganza, nuestra tarea es encontrarle objetos interesantes para un posible intercambio. No le puedes dar esto a el científico. Tiene unas alergias muy peculiares. Nadie traiciona a el científico. No mientras tenga mis espadas láser. ¡Ay, por sinapsis! ¿Dónde las dejé? El científico está enfadado conmigo. Ya que el hombre de la montaña rusa nos estafó, orquesté un ataque robot como venganza, aunque vaya contra mi protocolo. Voy a apagar mis ventiladores. No merezco la refrigeración ahora mismo. ¡No! ¡Quema! ¡Quema mucho! Tengo un plan para encontrar la reliquia, pero necesito tu ayuda. Recoge un rastreador con tus manos agarradoras, ¿sí? Si creas una reliquia falsa y la equipas con este rastreador, puedo encontrar dónde oculta la auténtica. Entonces, en un mundo ideal, me comería su alma. Pero el científico no me devolverá los dientes hasta demostrar que soy responsable para tenerlos. No podrá resistirse a recolectar un artefacto tan valioso y será su perdición. Atraparé al hombre de la montaña rusa con mi cibertelaraña. Se arrepentirá de haberme traicionado. Y luego el científico volverá a amarme, pero esta vez más. Bien, tenemos la ubicación de la reliquia. Tenemos que recuperarla. Y quizá nos alabe. ¡El científico! ¡Ay, es mi favorito! Mía, ¿dónde estás? ¿Qué fue eso? Una onda de choque de energía del punto cero de magnitud 6, señor jefe científico. No es nada que tú no puedas resolver con tu deslumbrante ingenio y destreza científica. Yo, gracias. ¿Qué? No, un momento. ¿No deberías estar cargándote?